Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Podcast con Naranja, el podcast oficial del Unicaja Banco Oviedo. Vamos primero con el repaso a la jornada de la Ley Boro con nuestros tertulianos habituales, con Antonio Lorca, con Rubén, con Héctor Galán, con Juan Carlos. Ferdi parece que no puede estar por problemas de conexión. Y después vamos a tener una entrevista especial a un ovetense entrenador ahora mismo en Les Plata, el Reina Yogur Clavijo. Va a estar con Genaro Díaz, que nos va a contar pues bueno, lo que tengan a bien Lorca y Juan Carlos preguntarle en la entrevista. Vamos, sin más, presentando a nuestros invitados de esta noche. Están por ahí, Antonio Lorca, buenas noches. Buenas noches a todos. Rubén, que anda por ahí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Juan Carlos Iglesias, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Y Héctor Galán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy feliz. Es para estarlo. Felices y contentos. Sí, sí. Pues sí, porque tal y como sacamos el partido en Palencia, es para estarlo y bueno. Los que pudisteis ir, lo pasasteis bien. Sí, a mí me dio mucha rabia no poder estar ahí en el campo porque tuvo que ser un partido chulo, chulo de ver en directo. Y si desde el ordenador fue emocionante, los que estuvisteis, podéis contarnos de cómo fue ahí en directo porque fue un partido guapo, guapo, ¿no? Rubén, dale. Pues sí, fue perfecto, vamos. Más que nada porque al final se consiguió ganar, ¿no? Pero estuvo bien porque, bueno, al final durante el partido todos vimos que nos estaba costando, nos estaba jugando bien, sobre todo, bueno, el tercer cuarto. Pero primer y segundo cuarto tampoco se hizo las cosas bien y aún así, bueno, pues equipo que se agarra, ¿no? Ya de gen y de carácter lezcano que no permites que se te escapen los partidos, nos agarramos a él y bueno, pues tuvimos ahí varias oportunidades de empatar después de remontar 11 y 12 puntos en contra y no se consiguió y bueno, yo creo que fue a la quinta remontada después de tener una renta negativa, vamos, que nos sacaban puntos y a la quinta fue la definitiva y la mejor. Los últimos minutos fueron espectaculares y al final, pues bueno, atencia a sentencia, ¿no? O sea, que muy bien. Tenías que decir la frase sí o sí, ¿eh? Hombre, no me podía callar. La sensación que mejor partido fue la de un partido en el que lo que más mérito me parece que tiene de la victoria es que creo que se le ganó a Palencia un equipazo. Cuando Palencia jugó bien. Quiero decir, cuando Palencia hizo un buen partido. A mí Palencia, evidentemente, en los últimos cinco minutos se empezaron a no entrar las cosas y a salirse del partido, también por mérito de Oviedo, pero Palencia hizo tres cuartos y medio muy buenos. O sea, por lo menos a mí me estaba gustando mucho. Y no veía forma humana de meterle en mano. Sí, bueno, yo creo que ellos como que anotaban muy fácil, ¿no? Sobre todo el tiro exterior, estuvieron muy acertados y se les veía muy cómodos. Luego, viendo un poco las ruedas de prensa, el entrenador de ellos decía un poco lo mismo, que al final hicieron un buen partido, 37 minutos, y luego tuvieron un bloqueo donde nosotros pues aprovechamos. Yo creo que el mérito también, lo que decía Rubén, fue el de no abandonar, el de no bajar los brazos. Y bueno, el parcial final de 16-0, yo creo que íbamos, si no recuerdo mal, 70-63 y nos pusimos 70-76. Y bueno, pues claro, los que estuvimos ahí lo pudimos disfrutar. O sea que, bueno, muy contentos. Una plaza, una cancha muy complicada. Lo tengo aquí minuto a minuto. El 15-0. Sí, así fue. Pero 15-0. Y además, ganar allí, ganar en Palencia, yo creo que nos hace especial ilusión a todos, ¿no? Porque hemos sufrido ahí, ya somos, como dice el otro, enemigos íntimos. Y poder hacer un buen partido y sacar la victoria, además en el momento en el que estamos clasificatoriamente, pues muy, muy contentos con el equipo, muy orgullosos. Yo creo que
en cuanto a números, y que ya he visto que hay gente haciendo muchos números, ¿no? Creo que ahora los números de cuenta salen mucho más fáciles, ¿no? Después de ganar en Valencia, ¿no? Porque va a estar todo apretado, pero ahora ya, bueno, da la sensación de que sí te salen los números para estar ahí al final en el playoff, ¿no? ¿Qué os pareció, Hans? ¿Os pareció que nos hizo olvidar un poco a Speed? En ese último cuarto, bueno, sobre todo, ¿no? Hizo un muy buen partido, ¿no? Y yo creo que lo más destacable son esos 4 tiros libres que mete sin tocar el aro, ¿no? Que fue el partido, y esa tranquilidad y ese ir a por el balón y que me hagan la falta con la confianza de meterlos, ¿no? Porque yo creo que recordar que los dos últimos ellos estaban a 2, o sea que ahí sí que no, todavía había partido. Metieron 2 triples seguidos, ¿no? Ahí al final, que cuando ya parecía que estaba amarrado, de pronto te metieron, además, Space metió uno de esos muy, muy típico suyo, ¿no? De desequilibrado, tirándola a la desesperada que le entró, y decías, como falle los tiros libres, nos metemos en un lío aquí. Sí. Yo me alegro mucho por él. Sobre todo también un poco que se ha echado, con tan poco tiempo que lleva en el Oviedo, se ha echado el equipo a la espalda. Fue el tío que más tiros lanzó de campo, 12 lanzamientos de campo, o sea, en muy poco tiempo, y sin ser quizás el fichaje referencia, que a lo mejor puede ser Jorgensen, porque ya conocía la liga y demás, Atencia se ha puesto en muchos partidos como el tío que marca el ritmo no solo ofensivo a la hora de asistir y demás, sino de atacar, de anotar, de buscar lanzamientos necesarios para su equipo. Un poco lo que hacía Speed el año pasado, un poco lo que hacía Harald, ¿no?, antes de marcharse. Yo me alegro por él. Tiene mucha facilidad. Perdona, Antonio. Yo me alegro por él, viniendo del partido de Donosti, que perdemos con una jugada al final desafortunada suya. Nosotros pero ya hizo un partidazo aquel día también. Sí, pero nosotros tenemos un acto en el Colegio Useba aquí, que van Alonso y Oli, y me van a matar los jugadores porque cada episodio del programa cuento una cosa que me cuentan, pero ya que estamos, pues... Y yo le pregunté a Oli, ¿cómo está Hansen después del otro día? Y me dice, va a estar bien y va a jugar bien. Y yo, no le ha afectado y va a ir para adelante. Y digo, joder, el otro día, pues bueno. Me mola que Oli tenga confianza en el último que ha llegado, y me mola que salgan las cosas bien y que vaya todo funcionando. Y que el otro día, pues, se volvió a echar el equipo a la espalda al final. Bueno, él y el que lo está reventando en redes, que es McDonald, porque tengo aquí la secuencia de McDonald. O sea, del 70-72, McDonald rebote, lucha y bola McDonald, canasta McDonald. Rebote McDonald's. Es increíble. Le da igual fallar, porque va a coger el rebote. O sea, es una cosa alucinante. Y eso que no estaba haciendo un buen partido, ¿eh? Porque hasta ese momento estaba bastante desacertado, estaba bastante gris, un poco enfadado con los árbitros, le habían pitado faltas, había metido en faltas. Y nosotros lo hablábamos un poco en la grada, que nos hacía falta un poco, echábamos un poco de menos McDonald's, ¿no? Y también un poco de Lunkis. Y aparecieron al final, en el último tramo del último cuarto aparecieron, y bueno, yo cuando me acuerdo que vi ese tiro que se saca ahora de la chistera Oli desde el lateral a 4 metros, fue terrible, ¿no? Nos poníamos 6 arriba y el partido muy, muy de cara, y bueno, sí, muy contentos por... Hay varias crónicas que leí por ahí en las que le ponían como triple de Arteaga, que claro, aquello parecía... Sí. Otra vez. No conocen a Arteaga, no han visto a Arteaga lanzar de 3, ¿no? No, además, escucha, estaba bastante lejos del triple, ¿eh? Tampoco exageremos, ¿eh? No. Por eso. Sí. Hay una sensación, por lo menos a mí me pasó con un compañero del trabajo que bueno, me pregunta siempre qué tal fue el partido y tal. Y lo vio esta vez y me dijo que, además me gustó porque, bueno, al no estar dentro directamente, pues lo ve como un aficionado como es, ¿no? Y dijo que teníamos pinta de ser el típico equipo bueno, de estos que son sobrados y que no haces... Sí, me lo dijo así, ¿no? Parece que estáis sobrados, que estáis jugando al tran-tran, el equipo rival lo estaba haciendo, bueno, más o menos bien, además en su cancha y tal, y que no eran capaces de despegarse, y cuando os dio la gana, acelerasteis y os salió. Dijo, hombre, no fue así realmente, porque no fue así, pero la sensación que él tenía,
¿no? Era de eso, de joder, parece que estabais como al trantrán y cuando había que apretar, pues tal. Y me dijo, me comentó de Hansel, que estáis comentando ahora, que él es seguidor, lo suele ver. Y comentó que dice, es que ya desde el segundo partido, no sé por qué decía el segundo, el primero, ese que jugó poco, no lo recuerdo, la verdad, pero desde el segundo partido que ya se le veía churas ya. Dice, este el segundo partido ya iba con alegría a la canasta, ya lo veías que no se arrugaba en ninguna y sigue creciendo. Y ayer para mí hizo, pues eso, aparte de los 4 tiros libres, que es complicado meterlos en ese momento donde llegas con las pulsaciones a tope, Y te los clavas, como decía Héctor antes, sin tocar el aro, o sea, con una tranquilidad increíble. Hizo un muy buen partido durante todo el partido. La verdad es que sí, estuvo. No me acuerdo quién, pero hubo alguien, creo que fue en este podcast, que dijo que algo que nadie se creía en ese momento, que era que la marcha de Harald era una oportunidad de hacer un equipo mejor. No sé si os suena esa frase de alguien la pudo haber dicho en este podcast. Cualquiera, Antonio, cualquiera. Aquí hay gente que sabe mucho de baloncesto y cualquiera podía haber dicho eso. Cualquiera lo pudo haber dicho. Pero eso que lo dijo, eso que lo dijo con 3 derrotas o con 6 derrotas consecutivas. ¿Cuándo lo dijo? No sé, pero lo dijo. Yo no sé si se lo creía cuando lo dijo, pero lo dijo. Y el equipo, no digo que sea mejor, porque hay que tampoco hay que ser ventajista, ¿no? Y con Harald, o sea, a principio de temporada el equipo no lleva un avión, ¿eh? O sea, tampoco. Pero, joder, ahora lo que yo le veo un equipo con una cantidad de recursos, ¿no? Antes, a lo mejor, si Harald no tenía buen día, era más difícil sacarlo adelante. Y ahora tiene, bueno, si no está Ule en su mejor momento, pues te aparece Hansel. Tienes a Jorgensen, que es un poco microondas. Bueno, le veo un equipo con muchos recursos, ¿no? Y sobre todo le veo que es muy importante también tengan a tener a todos los intereses. Por ejemplo, que lo hemos hablado en otras podcast también, lo de Lechi está siendo alucinante. O sea, los minutos que está dando Lechi, porque por ejemplo Lechi en ese partido no fue protagonista en la remontada, pero fue protagonista para que el equipo no se descolgara en el marcador en muchas fases del partido. Seis puntos, siete rebotes y los dientes por delante. Está bien, ¿no? O sea, yo he visto la jugada varias veces repetida hoy y ayer. No me ha dado tiempo a cortar el vídeo, pero se lleva un zurriagazo grande, ¿eh? Y pone el cuerpo y no le importa. No vuelve a campo, de hecho, ¿no? Sí. Una pregunta que os quería hacer. En el último minuto, con el equipo dominando en el marcador, estamos con una falta, me parece, o tan solo dos. Lo vi a algún tuitero del aficionado del club preguntarlo, y es cierto, ¿no? Concedemos 5 triples, no se cometen faltas para tratar de parar un poco quizás ese ritmo de que pueda llevarles a la remontada. ¿Creéis que ahí se podía haber gestionado de otra manera o bueno? Bueno, yo en la grada lo dije, pero bueno, ya sabéis que yo soy un aficionado más a baloncesto, entiendo más bien poco. No eres el único. Pero vamos. Bueno, yo creo que al final fueron ataques muy rápidos ellos también, ¿eh? No era un ataque estático que te diese tiempo, sí, bueno, a hacer una falta táctica. Había faltas para hacer y... Sí, pero también tenías un riesgo de hacer falta de tiro con 3 que te metieran el triple. No, porque al final fueron 3 ataques muy, muy rápidos. Es verdad que ellos tiran 2 triples porque cogen un rebote. Y íbamos 6 arriba. El partido estaba también como muy decantado, ¿sabes? Como que podías aceptar que te metiesen una canasta, ¿no? Incluso que te metiesen un triple. Es verdad que eso... Mejor conceder una de 2, ¿no? A lo mejor. Claro, sí, pero fue muy rápido. Yo no creo que fuese, no lo sé, pero no creo que fuese una orden de dejar tirar y no hacer. No digo que fuera una orden. Bueno, quizás que se podía haber gestionado de otra manera, no que fuese una orden. A ver, luego, obviamente, con la emoción, con la tensión del partido, pues no siempre se eligen las mejores opciones en todo momento. Y alguien fue a la rueda de prensa o la escuchó al principio. Yo tengo el audio completo de la rueda de prensa y no sé. No sabes de dónde sale esa frase del escano del principio, ¿no? No sé por qué se escucha eso.
Y no se lo he preguntado todavía a Nacho porque ni ayer ni hoy lo he visto. Mañana, si bajo a Pumarín, hablaré con él y se lo preguntaré. Sí. Bueno, para la gente que nos está escuchando en el audio, la rueda de prensa que se distribuye desde el Departamento de Prensa de Palencia, que desde aquí les mando... Off the record, hay que decir que es off the record lo que se escucha de... Desde aquí, a Sara y a la gente de Prensa de Palencia, se han portado genial, como todo el año, con nosotros, y cuando nos mandan el audio de Nacho Lezcano para distribuir a los medios, hay como 10 segundos antes de que Nacho se siente en la mesa y se escucha, somos gilipollas. Somos así de gilipollas. Somos así de gilipollas. Y eso es, ese es el audio que se escucha antes de empezar la rueda de prensa. Entonces, no sé con quién está hablando Nacho, Héctor, es posible que estuviera por ahí. No. Yo además no lo había ni escuchado, no sabía de qué estabais hablando, no tengo ni idea. Pues, no sé, pues, no lo escuché. Son 10 segundos que está el móvil grabando y se escucha esa frase de Nacho. Pues bueno, pues. Yo no lo sabía. Yo tiendo a cortar y editar todo lo que pasa en la sala de prensa, comedor, sala de vídeo, ese sitio de Pumarín. Intento que no pasen esas cosas con lo que mandamos desde el club, pero entiendo que se escape a veces. Que pones el móvil o la cámara a grabar. Y varios periodistas han preguntado entre la semana con quién estaba Nacho y de qué estaba hablando. Pues eso. No sé de qué va el asunto, la verdad. Otra cosa, comparando un poco con la temporada pasada, ¿no os da la sensación de que el año pasado llegábamos llegamos muy justos al final de liga y demás? Y este año, sin embargo, sí que se ve al equipo con gasolina, con más gasolina que la temporada pasada en el final liguero. ¿Gasolina es un sustantivo o un adjetivo? Bueno, con más energía, con... No sé, porque con... vamos a Girona esta semana. Ya, bueno. lo de la logística se lo dejamos a Ferdi, pero como que el equipo está físicamente, que llega bien a este final de campaña, no como el año pasado, que sí que lo veíamos quizás también por el tipo de competición que fue el año pasado con dos fases y bueno, la tensión que había en esa primera fase para evitar el tener que andar peleando por no descender, ¿no? Si hacías una mala primera fase, igual lo hablamos el otro día también con el fisio, que bueno, la pretemporada fue un poco diferente, ¿no? Este año parece que el equipo está llegando muy bien. También quizás los nuevos tres fichajes han dado una frescura. ¿Cómo lo veis? Sí, además el parón fue a mitad de temporada, ¿no? Por COVID, por otras historias, ¿no? Y como también hubo un valle, ¿no? Durante esa época de las derrotas, yo eso ya lo había pensado también, ¿no? En esa sensación de que, porque por ejemplo el año pasado contra Coruña en el playoff dio la sensación de que le faltaba al equipo algo de gasolina, ¿no? Las últimas jornadas perdimos con Granada en casa, perdimos con... Sí, que no se llegaba... Costaron mucho las victorias en Palma, costaron mucho las victorias que se lograron en casa ante Alicante y no me acuerdo cuál fue la otra... De la segunda vuelta, de la segunda fase, también fueron muy, muy, muy difíciles. Bueno, pues también algo de que no está hecho, de que como está tan... También yo creo que cuando ya tiene muy amarrado, ¿no?, el objetivo del playoff, bueno, te puede venir, puede haber cierta relajación. Y en este caso, es que estaba pensando el otro día también que si no se hubiera ganado en Palencia, ¿cómo miraríamos la clasificación ahora, ¿no? Miraríamos con mucho miedo, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de clasificarse al peor. Claro, yo voy a comentar eso. Claro, la victoria de ayer te hace verlo todo un poquito, bueno, pues mejor, ¿no? Y cuando las cosas van bien, el vaso siempre se ve medio lleno y parece que todo fluye, ¿no? Los jugadores están bien, físicamente se está bien y cuando pierdes, pues no es así, ¿no? El año pasado, yo creo que lo habíamos comentado también en alguna ocasión, que sí que se dijo que daba sensaciones a veces, sobre todo en antes de entrar ya en la última parte de la temporada, como que el equipo había estado jugando al 100% muchos partidos, ¿no? Que había estado a tope durante mucha parte de la temporada y que, bueno, pues que ese ritmo, mantener ese ritmo todo el año es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues que al final a lo mejor sí que ese exceso y ese gran ritmo durante el año, pues al final perjudicó, ¿no? Pero bueno, yo creo que más
lo que decía Lorca ahora, que bueno, después de ganar en Palencia, pues estamos todos con el pecho hinchado y estamos todos de maravilla, sobre todo los que fuimos, que nos envalentonamos más todavía allí en la grada, que por cierto, la gente de allí espectacular a todos los niveles, pero bueno, eso todo se ve mucho mejor después de una victoria fuera de casa y en Palencia, sobre todo. Vale, voy a sumar a Genaro, que tenemos ya por aquí, a la tertulia, y seguimos charlando de lo que queráis con él, y luego vamos a la entrevista en sí, ¿vale? A ver, está por ahí. Buenas noches. Buenas a todos. Hola, Genaro. Hola, Genaro. Muy bien. ¿Cómo lo...? Tengo que preguntarle su conocimiento de, o sea, si ha visto partidos, pues, de lo que estamos hablando del OCB, del partido contra Palencia, ¿has visto algo del OCB? ¿Lo vas siguiendo un poquito? Sí, sí, veo, pero veo como, tengo que decirlo, como me gusta ver algún partido, ¿no? Mientras hago otras cosas, tranquilamente, sin ese espíritu crítico, sin ver más allá, o sea, de una manera más como estaba viendo ahora la Euroliga, ¿no? Que me estaba viendo el partido de Juventud que quedó eliminado y los otros dos partidos. O sea, es de una manera un poco más... sin esa profundidad que tenéis vosotros, ¿eh? O sea, no llego ahí. No, seguro que sí. No. De verdad, muchas veces, en serio. Tú ves, hay otras películas que ves para entenderlas y tal, y series que ves que pierdes 10 minutos y sigues viéndola, ¿no? Pues sí. Yo estoy en plan de porro, ese es el plan para mí. ¿Y viste un poquitín del partido de Palencia? No, ¿te dio tiempo? No, esta semana vi un poco del Estudiantes en Coruña, ¿no? Pues había visto en Granada y vi fases que me gustaron y fases que no, y quería entender esas desconexiones y tal. Y bueno, fue el partido que vi esta semana. ¿Y qué? Creo que se nos va un poquitín. Digo, que no cuentas de ese partido. Yo no lo pude ver. ¿Qué le está pasando a Estudiantes? Que está sufriendo en esta parte de la temporada. Bueno, creo que Estudiantes tiene un gran equipo, todos sabemos, ¿no? Y un gran entrenador. Pero creo que la intensidad de Coruña, tanto a nivel físico como a nivel de energía, de ritmo, es altísima. Y entonces hay que igualar primero esa energía para poder hablar del talento de Beirán, Urtasun, Larsen, de quien sea, ¿no? Entonces primero hay que intentar igualar esa energía y ese físico, ¿no? Y no pudieron. Yo el cacho que vi, no pudieron. No estaban a ese nivel y parecían que no podían jugar. Bueno, Perdona, sí, Juan Carlos, creo que vamos a comentar lo mismo. O sea, acaban de destituir a Jota y sí. Bueno, se habla de algún otro entrenador. Tú como entrenador, ¿cómo ves estos cambios a mitad de temporada? ¿Crees que pueden dar efecto? ¿Crees que la situación de Estudiantes en la situación de Estudiantes era necesario un cambio? Es que no, de verdad que, a ver, a mí aquí me han aguantado muchísimo. Este año he empezado 1-7, el año pasado 0-6, ¿no? Con críticas, con todo esto divertido, ¿no? Yo no, te diré, siempre me dicen, la gente que más sabe y que yo respeto mucho, que cambiar de entrenador pocas veces arregla algo, ¿no? Yo he tenido cambios de entrenador que hemos ido a peor, he tenido cambios de entrenador que hemos ganado Eurocup y hemos ganado la Liga Rusa, ¿vale? Entonces creo que la verdad que hay que tener la visión de verlo desde dentro y verlo desde fuera, ¿no? Y ver qué te puede aportar más y también entender que el que juega es el jugador y si hay cierto bloqueo algo hay que hacer, ¿no? Y es verdad que es el camino más fácil, ¿no? Por ejemplo, en nuestra liga, en el grupo que somos, creo que somos 14, ¿no? 14, yo creo que han echado 5 entrenadores. 5. O sea, que es significativo que se mueve, ¿no? Que se mueve y que se cambien. Tizona creo que ha ido fuera Orense, ¿no? Ha ido fuera Morón, ha ido fuera Marbella, bueno, o sea, 4 o 5 han caído. Entonces, creo que ahora mismo Estudiantes que tienen unos objetivos y que no cumplían, es complicado, ¿no? Es complicado. Yo siempre me analizo por qué, ¿no? O sea, yo intento ver un poco más allá, aprender de todas las situaciones. Creo que Jota es brillante, es para mí
a nivel de clinics, a nivel de conocimiento de juego, es brillante, ¿no? Pero creo que para que tú seas brillante, los jugadores que tienes tienen que ser igual de brillantes que tú, ¿no? Si no, tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos y sacar provecho de lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo no sé, tenéis ahí a Nacho, ¿no? Que es un ejemplo de energía, de ritmo, de juego, ¿no? De un patrón bien marcado que lo ha llevado en Lugo, lo ha llevado aquí. Bueno, pues sabes que con él A, B, C, D, F, o lo que hasta donde llegue, pero va tal. Bueno, ahí hay casos de que han ido bien, otros mal, pero no hay. Lo bueno del baloncesto es que no es una ciencia exacta, ¿no? Y no es justo, ¿no? No es justo. Habláis antes, si de esos 5 triples de Otoria os meten 3, te queda la cara que aquí no hablaríais de si hacer falta, dices, ¿cómo no matamos a 2? ¿No? Entonces, bueno, claro, sí. Después toreamos todos, ¿eh? Después sí, no, obviamente, todos. Obviamente. ¿Eh? Por eso estamos aquí detrás de la cámara. No, pero está claro, pero una cosa, joder. Tienes razón en esto que estás diciendo, y yo creo que incluso en Oro también hubo este año bastantes cambios de entrenador, y no era habitual, joder. Yo recuerdo que las últimas temporadas no era habitual. Bueno, siempre hubo, ¿no?, de instituciones, pero no tantas. Fíjate tú el número que acabas de decir en vuestro grupo, y en Oro, si no recuerdo mal, pues igual también hubo cuatro o cinco, así tirando un poco de memoria rápida, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? La gente cada vez tenemos menos paciencia. Los objetivos, creemos que la vía más rápida para conseguirlo, no sé, me llama la atención, y es una reflexión que la acabo de hacer escuchándote, no lo tenía en la cabeza, pero joder, me llama la atención. Bueno, yo soy mucho de pensar, pero también me abandono, o sea, mi funcionamiento es apunto todo lo que oigo, os escucho, si tal, pero luego lo dejo, no lo doy vueltas, dejo que el subconsciente trabaje y eso, ¿no? Yo creo que nos falta a los entrenadores. Creo que a veces muchos vamos con nuestro libro, ¿no? Uy, te perdemos. Que ahora sí, que se había desactivado el micrófono. Creo que muchos vamos con nuestro libro, ¿no? Y creo que el libro tiene que ser de todos, ¿no? O sea, yo creo que tú puedes ir con tu libro, pero habrá un libro en Pumarín que hay que leer también, ¿no? O sea, que es ese camino de ir a mitad de camino entre tú y el club. Y diría, por otro lado, los jugadores, por otro lado, la afición. O sea, todos tenemos que recorrer para encontrarnos, ¿no? Y a veces es complicado. Y a veces es complicado porque los entrenadores no nos movemos mucho de donde estamos. Parecemos que tenemos la razón de todo, ¿no? Y creo que la razón, en muchos casos, resta felicidad, ¿no? Entonces creo que hay que reequilibrarse ahí un poco, ¿no? Y Gerardo, tú que si, esa faena, ¿no?, que se encuentra ahora, bueno, ese reto que se encuentra el entrenador que llegue ahora, el que sea, a Estudiantes, ¿no? De queda muy poquito de liga regular, luego, bueno, todo puede pasar, pero lo normal, tal y como se ha situado la cosa, es que le toque afrontar un playoff. En ese camino tan corto, ¿qué puede hacer un entrenador para cambiar, para reconducir un poquitín el camino que parece que han perdido un poquitín? Bueno, yo creo que hay que intentar resetear a los jugadores. O sea, para mí la clave es recuperar la energía, la ambición, la motivación, ¿no? Y para eso es muy importante, voy a decir una locura, ¿vale? Pero bueno, yo la creo, jugar sin pensar, ¿no? O sea, que no piensen, y vamos a simplificar todas las cosas, ¿no? Vamos a volver a dar el poder al grupo, ¿no? Que es el que tiene que tener el poder. E intentar, porque no te queda más tiempo, no te queda tiempo para construir tu manera de jugar, no te queda, o sea, tienes que ser muy simplista, ¿no? Y muy apoyado. Yo el otro día veía, por ejemplo, el debut de Diego Campo en playoff en Valencia, ¿no? Con Tizona, y no es fácil porque lo que hay es lo que hay. Entonces, bueno, tienes que ser capaz de tener esa magia de simplificar, esa magia de dar un toque de alegría, ¿no? De buscar energía, ¿no? De quitar ese bloqueo, porque algo pasa cuando están pasando esos resultados en equipos como Estudiantes o en su día en Orense o tal. Entonces hay que intentar desbloquear, pero muchas veces desde dentro, los entrenadores, y me incluyo, no vemos el incendio que hay. Yo desde... como, ay, perdón, Genaro, perdón. No, pensé que se ha acabado. No, Rubén, preguntas, sin problemas. No, iba a decir, desde yo como siempre digo lo mismo, desde el punto de vista aficionado, yo ahora esto no tengo ni idea, lo veo como mucho riesgo.
O sea, yo lo del tema de ahora mismo un equipo como Estudiantes llamado a, bueno, pues a ser lo que en principio iba a ser, bueno, por lo que sea, no se está dando a lo mejor con esa solvencia que se pensaba que se podía tener, que yo creo que ellos, si se lo creían, ese es el error. Si pensaban que iban a ganar esta liga sobrados con una o dos derrotas, yo creo que era un error. No creo que lo pensaran, ¿no? Pero bueno, llegados a este punto, a mí me parece, no sé, muchísimo riesgo ahora de prescindir de un entrenador que llevas trabajando con él mucho tiempo y dejarlo un poco a eso, a que te salga bien con un entrenador, como tú decías antes, que no va a poder poner sus sistemas, que no va a poder dar su toque de gracia porque no tiene tiempo. A mí desde fuera me parece un riesgo enorme. No sé cómo le saldrá, pero me parece mucho riesgo. Yo creo que este debate lo tenemos todos, que es la gestión del miedo, ¿no? O sea, llega un punto en el que tienes que decidir. Estás en medio del túnel, está oscuro por delante y por atrás. Volvemos para atrás y tiramos con lo que tenemos o tiramos para adelante y cambiamos, ¿no? Y entonces esa gestión del miedo es la que marca la diferencia entre los buenos y los muy buenos, ¿no? Pues cada uno la gestiona como cree. Yo también, yo creo que tienes parte de razón, ¿eh? O sea, yo aquí llevo 5 años, son casi 5 años, entiendo todo como un proceso, estoy bien y tal, pero puede pasar de todo. Otros llevan menos tiempo, consiguen resultados, no consiguen resultados, otros son más resultadistas, los debates estos que hay siempre de una cosa a otra, unos juegan, otros no juegan, pero yo creo que ahí el tema es la gestión de ese miedo, por ejemplo, la pregunta en el aire, ¿no? ¿Subimos así? ¿Vamos a subir así? Es complicado, ¿no? Es complicado. Es todo muy complicado, ¿eh? Porque yo creo que es lo atractivo de este deporte que nos tiene aquí ahora sentados delante, porque, joder, llevándolo ya quizá al top nuestro que conocemos, es un poco lo que le está pasando a Real Madrid ahora, ¿no? Un equipo que estaba llamado a competir al máximo nivel y ahora se pone en cuestión a su entrenador, cuando era un tío que hace 6 meses, joder, no sé, la trayectoria, pocos entrenadores ahora con la trayectoria que tiene Lasso en el Madrid. Y ahora estas cosas tan raras que hemos visto estos días de aparto a un jugador, aparto a otro, es definitivo, ahora están entrenando otra vez. Quiero decir, es un poco lo que dice Genaro, que hay un punto de vista desde fuera que nos hace pensar o deducir una serie de cosas y luego lo que pasa dentro que probablemente sea completamente diferente. Y entonces gestionar eso, bueno, a nosotros nos ha tocado, ¿no? Y hay una parte también que no estamos valorando, que es la parte personal de la relación que tienes también con la gente que tienes en el club y que tienes que, a lo mejor en contra de lo que te dice el corazón, aplicar lo que te dice la cabeza y a lo mejor luego esa no es la decisión buena. Bueno, yo creo que forma todo parte del atractivo que tiene el deporte, en este caso el baloncesto, donde 2 y 2 o 2 más 2 muy pocas veces son 4, ¿no? Pero fíjate en un rato que estamos hablando, todas las situaciones que estamos poniendo encima de la mesa y todas son muy, 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 muy complicadas de gestionar, ¿no? A ti se te vino a la cabeza un poco ahora lo que tuviste que hacer, ¿no? En su día, o lo que consideraste que te tocaba hacer, ¿no? Con Javi, que es el único caso en el OCB en el que se ha tenido que destituir a un entrenador, ¿no? Y limpiar, ¿no? Yo creo que ahí tuviste claro, ¿no? Que tocaba limpiar cabezas y cambiar el rumbo y viste que el camino que se llevaba no era el idóneo, ¿no? Ese es un caso que te tocó a ti en primera persona, ¿no? Sí, sí. Ha tenido suerte, que, Héctor, ¿eh? Solo le ha tocado uno, ¿eh? Sí. No se pasa, no se escucha. No es una situación agradable por ningún sitio, ¿eh? Aunque te salga muy bien. Es un director deportivo con suerte, ¿eh? No tengas ninguna duda. Oye, Genaro, yo quería felicitarte, coño, ya que estamos aquí, quería darte la enhorabuena por la temporada que estáis haciendo, por cómo habéis llegado al playoff, por el primer partido que habéis jugado con una diferencia importante y que también, ya que estamos entre equipos que tiene buena dinámica, ¿no? Que sabemos todos lo que es, pues joder, me apetecía darte la enhorabuena y que nos cuentes un poco cómo estáis, cómo os veis a vosotros mismos. Bueno, primero te lo agradezco, Héctor, ¿no? Yo creo que de lo que hablabas antes hay un punto que me dejaste un poco preocupado, pero yo creo que la madurez es importante, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú echas a alguien o tomas una decisión drástica, ¿no? A mí me pasa con jugadores y todo, ¿no? Yo no estoy echando a la persona. Yo echo al jugador o al profesional que no me ayuda a lo que creo que me tiene que ayudar.
y para hacer ese proceso, antes hay unas reuniones, hay intentar reconducir. Yo este año he tomado decisiones muy drásticas aquí en Clavijo, ¿no? El tema de OT, el tema de Guillermo Bastante, he tenido decisiones difíciles, vamos a decir así, buscando el bien colectivo, ¿no? Buscando el bien colectivo, que en su día íbamos unos 7, 2, 8, acabamos 13, 13, ¿no? Ahora estamos en una buena dinámica, jugando bien, yo creo, y haciéndolo bien. Pero yo creo que es un trabajo del equipo y me gustaría transmitir una experiencia porque yo creo que el equipo se dio una vuelta. ¿Qué significa? Al principio había muy buen grupo humano, ¿vale? Pero era un grupo humano unido en la bondad, no unido en la experiencia que te hace los campos de batalla del baloncesto. Que eso te hace que la gente, pasar experiencias duras en el baloncesto, te hace que la gente esté más unida. Estos estaban unidos en su bondad y en un buen rollismo que es interesante y que está bien, ¿no? Y ahora hemos conseguido crear un grupo que se ha unido pasándolas muy mal, ¿no? Muy mal es que llevamos ya, como todos, ¿no? Yo llevo 3 meses oyendo que cada partido, que el siguiente es el más importante del año y que sin él no tal. Y lo han conseguido sacar estos chicos adelante, pero esto les ha hecho unirse, no al revés. No al revés. Que a veces pasa que creemos que llevarse bien el buen rollo, no. Yo creo en ese buen rollo, pero si lo conseguimos desde la pista, desde conseguir cosas y crecer juntos, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo correcto, ¿no? Estoy contento por cómo está el equipo, pero esto, como sabéis vosotros, está súper igualado y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Leyó muy duro el de darle plata para subir a oro, ¿no? Es largo y complicado, ¿no? Yo cuando pienso así, me han enseñado a comprar al revés, ¿no? Yo tenía un abuelo, bueno, minero, ¿no? En su día bajé a la mina un par de veces y tal. Y siempre digo que hay que comprar al revés. Digo, si es complicado la plata, ¿qué te parece la EVA? No, bueno. Ahí estás bien, sí. Porque, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Todo el mundo se compara, es más fácil, no sé qué. O ponte el caso, ¿no? Equipos que han hecho superproyectos, Orense, Estudiantes. Lo bonito de este juego es que nada garantiza nada. O sea, nada garantiza nada. Y gracias a esta injusticia, entre comillas, porque yo creo que todo es lo que es y es justo todo, ¿no? Nos hace estar aquí hablando. Si no, esto sería muy fácil. Sería buscar dinero. Claro. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que hay que ver un poco más allá, ¿no? Bueno, si queréis un minutillo de descanso y os quedáis Juan Carlos y Lorca con Genaro, le hacéis una entrevista más interesante lo que estamos hablando nosotros. Que... Bueno, no está mal, ¿eh? Está bien, está muy bien. Pero bueno, yo creo que... Gracias, Juan Carlos. Gracias por el elogio, Juan Carlos. Lo digo por mí, joder. Esa presa pasa, Héctor, con el tema de las instituciones y todo, de que le cuesta tomar decisiones. ¿No? Joder, Genaro, estamos jugando en casa, tío. Estamos jugando en casa, si me aprietan a mí. Bueno, lo digo por cambiar de precio y... Muy bien. Y que no nos vean el careto a Rubén, a Héctor y a mí, que somos muy feos. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Genaro, y mucha suerte gracias. De lo que quede de playoff, que vaya tío. Bien, que vosotros empezáis la fiesta enseguida también, que está todo muy igualado, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, un abrazo, gracias Genaro. Un abrazo. Que vaya bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gui. Bueno, pues ahora ya estamos más íntimos, ¿no? Después de la tertulia. Y nada, Genaro, podemos empezar, si quieres, por lo más actual, que además es lo que hemos dejado un poquitín de ahora que estamos hablando de la tertulia, ¿no? De cómo estáis ahí con el Clavijo, un buen inicio de playoff, una temporada que, según hablabais, ¿no? Ha ido un poco de menos a más. Y luego, aparte, bueno, una temporada muy larga en Logroño. ¿Qué nos cuentas de tu vida ahora y de ese proceso que estás teniendo ahí en Logroño durante tantos años ya? Bueno, primero que estoy muy agradecido a todo, ¿no? A la ciudad, al club, a mi familia. Y entonces yo creo que aquí se junta todo, ¿no? Se junta todo. Es que estoy encantado con la ciudad. El ritmo de la Le Plata, igual que el ritmo de la Le Poro, es un ritmo que te permite ver Euroliga, te permite ver otras cosas, te permite seguir amando el juego y teniendo mil detalles.
el tener una semana para preparar partidos para mí es algo mágico. Es algo mágico, te hace poder preparar muchas cosas, ¿no? Y bueno, y que estoy muy, muy contento aquí y adaptándome a todo. Echo de menos Oviedo, ¿no? Pero a nivel, sobre todo, a nivel familiar, ¿no? O sea, que tengo dos hijos míos que están en Oviedo, parte de mi familia está en Oviedo, entonces yo siempre, o sea, tengo un cierto cariño que he tenido siempre a mi ciudad y a mi gente, ¿no? Y un cariño que me imagino que es un extrañar siempre, ¿no? Porque son muchos años ya lo que llevas alejado, ¿no? Que no, tu vida profesional no te ha permitido, ¿no? Estar en Oviedo, que es donde digamos como empezó todo, ¿no? Sí, pero bueno, yo eso lo tenía claro, ¿eh? O sea, yo cuando me marché de Oviedo en el 2006 del San Ignacio, dejábamos 200 y pico niños jugando a baloncesto, un nivel muy alto de baloncesto, todo con un grupo de entrenadores maravilloso, Joaquín Prado, David Allende, Michel, o sea, muy buena gente, muy junta y trabajando mucho, ¿no? Me marcho ya sabiendo que no iba a volver. O sea, la idea de marcharme es no volver, ¿no? Y así hemos empezado tranquilamente, con 6 años en Rusia, con el Real Madrid, con todo. Y ha sido una experiencia y un crecer continuo que estoy muy agradecido, ¿no? Muy agradecido. Y que también me gusta ver el Oviedo desde fuera. Estos, no sé si son ya 18 años, me decía el otro día Héctor, ¿no? Con todos arriba y abajo, o sea, es una pasada. Para mí me parece muy bonito. Te tomo la palabra del San Ignacio, que además, ¿qué pasó allí? ¿Qué se coció en el San Ignacio? ¿Qué tiene ese colegio que habéis salido tantos entrenadores, que se me ocurren varios de allí? Bueno, un presidente de un club, que de también club, conocemos, ¿no? Todos. Ahí algo pasó, ¿no? Bueno, yo sé había ahí. Yo y un vicepresidente. Cosa, ¿no? Sí, la pasión. La pasión. Por ejemplo, a mí me entrenó Luis Tuero, me entrenó Villabella, me entrenó Juan Llaneza. Yo creo que la pasión. Yo les debo mucho, ¿no? Especialmente a Juan, ¿no? Juan Llaneza es alguien que me ha inculcado esta pasión y este amor por este juego, ¿no? Pero creo que el San Ignacio es diferente. Yo en su día intenté mantener esa pasión, ¿no? Ahora se ha apagado un poco, ¿no? Pero bueno, es la vida. Es los ciclos de la vida, que hay que ir acostumbrándose a subir, bajar y volver a subir, ¿no? ¿Cuál fue, bueno, la primera experiencia importante que tuviste? Si no, bueno, corrígeme si me equivoco, ¿eh? ¿Fue ahí en el Madrid con Joan Plaza de ayudante? No, yo creo que la primera muy importante que tengo es cuando estoy aquí en el antiguo Oviedo, que se llamaba Vetusta, ¿no? Llevando segunda división. Y te llama Moncho para la selección, ¿no? Eso es. Y empiezo a hablar con Moncho bastante, voy a Gijón bastante, tenemos un feeling diferente y me dice, quiero que vengas conmigo a los Juegos Olímpicos, empezamos a preparar cosas juntos, ¿no? Y me llama en febrero o marzo y me dice que no voy a ir a los Juegos Olímpicos. Me dice que firma que por Brogan. Y no, exactamente, y no tal. Bueno, yo creía que no me iba a ir a los Juegos Olímpicos, yo tampoco. Luego, con Mario Pesquera muy bien, voy a los Juegos Olímpicos, 2004, 2005, ¿no? 2006 Pepu, ¿no? Ya 2006 antes de 2005 finales ya había decidido marcharme de Oviedo, ya no había dicho que no a dos cosas antes y estaba diciendo igual esto se pasa del todo, hay que intentarlo, ¿no? Y ya me fui al Madrid ahí con Joan Plaza, que yo cuando ficho por el Madrid me comentaban que era casi Repesa el que iba a ser el entrenador. Luego hay un cambio ahí, Joan Plaza, estoy un año con Joan ahí que tengo la suerte de ganar la Liga y la Eurocup, ¿no? Y luego empiezo ya a tal hasta que me voy los 6 años a Rusia, que han sido una experiencia que me ha marcado muchísimo. Ander de Rusia, bueno, esa experiencia con Joan Plaza, ¿qué nos cuentas de qué te aportó? ¿Que te empezó a cambiar un poco la forma de ver en trabajar en un club como el Madrid, lo que era ese tipo de exigencia, o ya eso ya lo habías vivido previamente con la selección, aunque me imagino que era algo diferente, ¿no? Bueno, no suelo hablar mal de los demás, entonces no voy a hablar mal de mí, ¿no? Entonces, pero te diré los ingredientes de ese componente, ¿no? ¿Vale? Yo me separo ese año, ¿vale? Ese año quedo campeón del mundo, premio Príncipe de Asturias y voy al Madrid, ¿no? Yo creo que no estaba preparado para todo para eso, ¿eh? No estaba preparado. Entonces, pues, ayudé a muerte a Joan Plaza todo lo que pude, pero no fue el mejor Genaro, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que el mejor Genaro se ha visto luego en Rusia,
luego con la selección muchas veces, ¿no? No guardo un muy buen año con los jugadores, muy buen trabajo individual, muchas cosas, pero no estaba feliz allí, ¿eh? Yo no estaba contento. Yo venía de la selección de un ambiente diferente, de unas cosas diferentes, y no estaba feliz allí. Y también es que yo venía, te he dado los ingredientes de tal. Joan venía en un momento muy bueno, yo creo, porque venía de ser ayudante de Bosa Malkovic, ayudante de Aito, y traía cosas de todo el mundo, ¿no? Interesante, ¿no? Pero no dejaba de ser un ayudante que empezaba a ser el primer entrenador, ¿no? Entonces, era una mezcla de cosas que había que ajustarse. Y yo y mi ego no estábamos por esa labor. Yo soy crítico conmigo, porque creo que mirar para los demás es lamentable. Pero yo y mi ego no estábamos por esa fiesta, no estábamos. No te oía, perdona, Lorca, ¿me decías? No, digo que coincidieron esos inicios tuyos con la selección, con esos equipos, de una generación de baloncesto en España que, bueno, yo creo que es la mejor que ha tenido, ¿no? Te tocó convivir con una gente, bueno, no hace falta casi ni nombrarlos, ¿no? Sí, pero ¿sientes esa fortuna por haber estado con todo ese, por haber coincidido con esa generación? Mira, yo después de quedar campeones del mundo, paso una semana en Foz de Lugo que no soy capaz de coger una raqueta de tenis. No, te lo digo de verdad, del estrés, de lo que habíamos trabajado, de todo, y de no creerme, o sea, a veces me pasa, ¿eh? Cuando gano algo, de ese estrés de que no sabes si vas a volver a ganar algo más, ¿no? Y este grupo... ¿Qué pasó? Un olvidado y una persona y un jugadorazo que cada uno marcaba su impronta, pero tenían una cosa muy buena, ¿eh? Que yo creo que tenemos que tenerla grabada. Esta gente, cualquier cosa que pasaba, no era una amenaza para ellos. Era un reto. Todo lo que pasaba lo convertía en un reto. Todos estos estaban como locos por jugar con Estados Unidos otra vez y otra vez, a ver si los ganaban. Cuando otros cualquiera dirían, oye, a ver si Estados Unidos nos lo eliminan en el cuadro. Eso es, nos lo eliminan en el cuadro y ya está. No. Estos querían verse con Estados Unidos siempre. Entonces, yo creo que ese, aparte de ser muy buenos jugadores, de pasar muy buena gente, ¿no? Creo que ese hambre y esa manera de convertir las amenazas en reto los hace diferentes. Esa mentalidad, ¿no? Lo que hablamos de la cabeza, ¿no? Lo que puedes hacer en el campo y lo que tienes en la cabeza, ¿no? Que también son las dos cosas, ¿no? Ahora que se han retirado Pau, Marc, aunque ha vuelto a Girona, ya no está en primer nivel. Está en primer nivel porque sigue jugando fantásticamente bien, pero bueno, no está en la NBA o en un equipo de Euroliga o demás. Navarro y demás. ¿Cómo ves a la nueva generación, a la generación que viene detrás? Obviamente va a tener pues una presión importante por todo lo que han hecho estos, pero bueno, parece que van a poder seguir siendo competitivos, que van a poder seguir siendo que se va a poder seguir viendo una selección buena, ¿no? Muy buena. Sí, no lo dudo, no lo dudo. Pero yo te hago una pregunta a ti, Juanca, ¿qué te parece el reggaetón? ¿Te gusta? No lo conozco. No lo conozco. Pues ya. Lo conozco, pero no me tira, vaya. Pues yo te diría, en mi caso, parecido. O sea, que hay bueno, claro que hay buenos jugadores. ¿Cómo no hay buenos jugadores? Muy buenos jugadores están saliendo, ¿no? Pero yo creo que los otros, los que había antes, que quizás no sean mejores que estos, ¿eh? Porque yo no entro en comparar. Me tiraba mucho a nivel humano, a nivel personal, a nivel una química diferente, ¿no? O sea, yo no digo que Víctor Manuel sea mejor que Maluma. No comparamos, ¿no? Pero a mí me vibra más. O sea, pongo un ejemplo, ¿no? A mí me vibra más Víctor Manuel, ¿no? Entonces, dices, ahora, Juancho, bueno, jugadorazo. Jugadorazo. O sea, hay mucha gente y con un nivel muy alto, ¿no? O sea, que yo me acuerdo cuando Marc y Pau iban a la NBA que no irían dos hermanos, y luego fueron otros dos, ¿no? O sea, pero yo sigo, o sea, yo creo que había algo más, o sea, hay algo más, ¿eh? Yo, por ejemplo, el espíritu ganador de Jul, hay tantas cosas, Juan Carlos Navarro, el liderazgo silencioso, Raúl López, o sea,
Eso te iba a decir, porque alguien me sopló a la oreja que te preguntara, ¿no?, por la relación que tenías con Raúl, ¿no?, que era también un tío fantástico, ¿no?, y coincidiste con él, si no estoy equivocado, en el Madrid, ¿no? Madrid Kinky. El Kinky. Madrid Kinky selección. Pero bueno, hay una historia muy bonita y la voy a contar, que esta es divertida porque dices, la vida es un punto de casualidades. Vamos con el Madrid a jugar a un Izcazán. Un frío, menos 30, todo nevado, tal, estamos en Kazán y estamos calentando. Me estoy haciendo tiro con Raúl. Y nos decimos los dos, oye, qué bien estaría venir a esta liga, ¿no? Y jugar la liga rusa. Nos decimos los dos, pero ojo, ¿eh? Como el que dice... Hey, 3 años después, no, 3 o 4 años después, estamos ganando la liga rusa en esa cancha en Kazán. Y se sienta Raúl y dice, ¿te acuerdas que aquí dijimos de venir y ganando la liga rusa al Chesca allí, ¿eh? La PBL, la BTV. Yo decía, increíble, o sea, son esas casualidades. Raúl es diferencial y a mí me ha ayudado muchísimo, y te voy a decir en qué. En lo que os comentaba, hablábamos antes con Héctor, ¿no? La perspectiva, ¿no? Yo estaba en Kinky y cada año se hacía un poco más duro en Rusia, ¿no? Y al final de año hablaba con Raúl y le decía, joder, Raúl, es que otro año más aquí. Me decía, ni se te ocurra volver, ni se te ocurra volver, me decía, aguanta ahí, que al principio... Y él me animaba, ¿no?, a una perspectiva que yo no tenía, a verla de otra manera. O sea, para mí Raúl López es un 10. Además, ahora es un tío que mucha gente, ahora que ya no es, que está retirado, mucha gente trabaja. Es un tío que se ha especializado un poco en trabajar, ¿no?, con Ricky, con otra gente, ¿no? En hacer ese tipo de Ricky cosas. Ricky trabajó, ¿no?, con Pau. Con Pau. Con Pau Gasol también. No, Raúl puede hacer. Tiene un don. Tiene una facilidad, un don. Tiene algo diferente, algo diferencial. Y luego su naturalidad, ¿eh? O sea, estamos hablando de tal y es una persona súper normal. Yo le tengo un cariño tremendo. ¿Qué nos puedes contar un poco también de esa liga rusa, ¿no? No sé cómo quedará tras las movidas que hay ahora allí entre Rusia, Ucrania y demás, pero había mucho dinero, ¿no? Allí se movía mucho dinero, ¿no?, con el baloncesto durante esos años. Sí, la verdad que era diferente. Y, ¿no?, muchos jugadores ex-NBA. Sí, yo... A ver, yo tengo que estar, yo estoy agradecido, en cada sitio ha sido una historia diferente, ¿no? Pero allí en Kinky he tenido la suerte de estar con muy buenos jugadores, ¿eh? O sea, por ejemplo, por buscar una nacionalidad, sin buscar lejos, ¿no?, Croacia, he tenido a Zoran Planinic, ¿no?, a Krešo Lončar, sí, y a Popovic. Tienes a tres, sí. O sea que si hablamos de Raúl López aquí, podríamos hablar de estos en el otro lado, ¿no? Y tengo, sí, que estar súper, súper agradecido, ¿no? Una liga muy dura, ¿no?, muy dura. En su día, por ejemplo, igual que ahora estábamos hablando de que si Juventud podía ganar una competición, Barcelona otra y tal, en su día Chesca por un lado, nosotros por la Eurocup y Lokomotiv por la tercera competición, estábamos los tres para ganarla. Entonces, creo que había crecido muchísimo y estaba a un nivel altísimo. Pero bueno, ya sabes, ahora tema de la política, tema de guerras, ¿no?, temas de cosas que se me escapan porque se hace todo mucho más duro, ha ido torciendo un poco las cosas, pero ha habido un momento, yo cuando fui a Rusia, no había ningún entrenador español por ahí, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que Sergio me dijo, ¿pero estás seguro? Yo, sí, ¿por qué no voy a ir? Y tal, y bueno, fuimos allí, fue una aventura que la verdad que he crecido muchísimo, la he disfrutado mucho y he aprendido mucho, ¿no? Me casé en Rusia con una chica de Logroño, ¿no?, maravillosa. Y bueno, bien, bien, o sea, ha sido una experiencia que no me arrepiento para nada, ¿eh? ¿Que nos puedes contar un poquitín de Rusia, de lo que, porque a lo mejor, bueno, ahora la situación está como está y bueno, no es el país que tenga mejor prensa del mundo en este momento, pero tú que has vivido ahí tantos años y que has podido familiarizarte un poco con el país, ¿qué perspectiva tienes de todo lo que está pasando, ¿no? A ver, mi perspectiva de la guerra, ¿no?, es que no puedes ver la guerra desde la guerra, ¿no? O sea, no puedes dar guerra a los que dan guerra, ¿no? O sea, yo soy mucho de sumar paz, ¿no? Y te diré que los rusos conmigo han sido como una familia. O sea, mucha gente intenta mezclar a Putin con los rusos, ¿no? Y yo creo que hay una población rusa que tiene corazón, que trabaja muchísimo, que les encanta lo que hacen, que son gente que te ayuda, gente que te acoge, ¿no? O sea, que lo que pasa es que esto que está pasando, ¿no?,
Yo creo que no tenemos todas las papeletas para entenderlo. Y yo intento dar todo lo que puedo de amor a esta situación que está pasando, que es complicada, ¿no? Te quería preguntar por otro vetense, ¿no? Y tú que estuviste en la selección, ¿no? Por Saúl Blanco, ¿no? Con lo difícil que es ha sido siempre para esta región sacar jugadores, así como entrenadores, sí que vemos que en ese Que somos sentido es más mucho más. valientes, ¿eh? Eso no, y bueno, parece que la cantera es más prolífica, ¿no? Ahí estás tú, ahí está Guillermo, Joaquín Prado, antes estuvieron otros. En el tema jugadores, pues parece que nos cuesta ver jugadores llegar a la élite. Saúl llegó a la élite, Saúl llegó a estar en esa selección que luego ganó el europeo del 2009, aunque se quedó a última hora fuera de tal. Increíble, ¿no? Que quizás con la mejor generación de todos los tiempos de España, un ovetense estuviera tan cerca, ¿no? De compartir con ellos un torneo de ese nivel, ¿no? Bueno, primero se me pone la piel de gallina, ¿no? El tema de Saúl Blanco, pero os voy a decir por qué. Porque yo, como todos, yo vi a Saúl Blanco en el Ecole, primero Saúl Blanco, después Saúl Blanco en el Oviedo, primero Saúl, luego Saúl Blanco en el Ecole, luego todas las situaciones que pasaron y le vi un crecimiento, pero a un nivel brutal. O sea, yo me acuerdo de Saúl Blanco, para mí los mejores años que hizo Saúl ha sido en Fuenlabrada, ¿no? O sea, cuando el nivel físico es que pasaba por encima de la gente. Es que pasaba por encima de la gente. O sea, era algo increíble. Ya no solo ese tiro que tenía tras bote súper bonito, súper tal. O sea, me parece, o sea, increíble, ¿no? Lo que pasa que cuando fue a la selección, estaba en esa terna con Carlos Suárez y con Sí, Sergio. y con Yul. Sí, Y sí. con Jun. Y Que fue cuando se quedó lesionó Carlos Jiménez y quedó el hueco de el alero. hueco del 3, sí. El tema es que Jun mata a la gente. Yo creo que Saúl tenía, sí, Saúl tenía toda la calidad del mundo y creo que Lo que Sergio fue, pensamos todos, vamos. sí, el físico y todo, pero Jul tiene un hambre, o sea, Jul en esos momentos mataba. Entonces, bueno, yo creo que fue una decisión que quizá Jul no era un 3, obviamente, ¿no? Pero fíjate que a las 2 semanas ya se estaban jugando bolas de partidos con Jul. O sea, que esto, tal. Entonces, ¿qué decir esto? Saúl Blanco, para mí, obviamente, el mejor jugador asturiano de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que para Pero todos, no, ¿no? no solo, y luego también que se ha sabido reinventar, ¿eh? Porque luego ha perdido parte de ese físico con la mala suerte de las lesiones, ¿no? Y yo le tengo visto partidos en Gijón, en Le Plata, de un nivel altísimo. ¿Verdad? De un nivel altísimo. Y creo que es, y luego para mí le tengo mucho cariño porque creo que tiene un gran corazón y es muy buen chico. Y es muy buen chico. Entonces yo creo que si en tema de entrenadores. Igual estamos 15, 20 entrenadores de Asturias que están correctos y que están por ahí, ¿no? Te diría. En tema de jugadores lo tengo claro, ¿no? Saúl Blanco estuvo muy por encima del De los resto, demás. ¿no? Por decirlo de una manera. Bueno, y lo mismo también ahora se une al equipo de entrenadores, ¿no? Porque está haciendo sus cosillas ahora en EVA Qué bien. y lo ves No, sé, ahí con lo sé, lo mimbre. sé. ¿Lo ves No con sé, mimbre para ser buen entrenador o qué? Bueno, yo creo que los jugadores, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene esa. Y luego, justo cuando lo dejas, tienes todavía esa unión con los jugadores que es fácil, que te es más fácil comunicar y más fácil llevar, ¿no? Entonces, yo creo que Saúl igual tiene eso y va un poco más allá, ¿no? Va un poco más allá. Yo creo que lo está haciendo bien, ¿no? No le sigo nada, La verdad que yo también sé que está entrando en EVA, pero tampoco sé muy bien cómo está yendo. Pero bueno, ya el solo hecho de empezar en un equipo en EVA y ya el año pasado, o sea, cuando estaba en el Oviedo Baloncesto, sí me acuerdo de que todavía siendo jugador estaba echando una mano al segundo equipo, al Qué bien. entrenador, ya hacía cosillas, ya estaba viendo ahí ese futuro. Pero yo, Pues si me genial. dejas decir, el jugador de Asturias que más me gustó en mi vida, hay dos. Uno se llama Eduardo Alonso Martínez, no lo conoceréis, era un base que jugó en primera B que yo nunca he visto, se parecía un poco a Calates jugando, ¿vale? Increíble, en mi vida he visto a nadie que viese todo tan fácil y qué tal. Lo que pasa que esas guerras en su día, Loyola, San Ignacio, no sé qué, tal, lo que había antes, ¿no? Que espero que ahora no las haya, estoy desconectado, espero que ahora no las haya, ¿no? Pero que lo dejaron un poco apartado. Y luego hay otro que yo entrené, tuve el gusto de entrenarlo, que se llama Gonzalo Pérez Campoamor, que es sobrino de Antonio, ¿no? Que tenía un nivelazo, lo que pasa
que decidió los estudios. Me acuerdo Pepu llamándome para decirme que no había venido a estudiar para entrenar por la mañana con estudiantes. Y me dijo, pues si puedo estudiar a Madrid, que no, o sea, que no, no va, no va a jugar. Ah, tal. Entonces había gente, son pros, pero con, no los mejores, son los que más te gustan, ¿no? Que es diferente, ¿no? También tiro un poco para San Ignacio, ¿no? Ahora, si me dejas hablar de los que me gustan, ¿no? Hay un tal Jorge Arias, ¿no? Que iba a clase con mi hijo, ¿no? Que está muy bien, que es cadete, ¿no? Y que me gusta mucho este chico como lo hace, ¿no? Hay que apuntar ese nombre. Ese está muy bien. Ese hay que apuntarlo, sí, sí. Ese está muy bien, chico, ¿eh? Lo hace muy bien, muy bien. Y es muy buen chico. Bueno, Gerardo, tú has tenido, has dividido tu etapa de entrenador en dos facetas, ¿no? Mucho tiempo has hecho scouting en, pues, los equipos que hemos hablado, ¿no? Y selección, Madrid, bueno, en mil sitios. Y luego la faceta de entrenador, de primer entrenador, que si tengo yo apuntado, Gijón, Santa Pola, ahora en Clavijo muchos años. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gusta más? El baloncesto. O sea, obviamente es el baloncesto, ¿no? O sea, dices tú, ahora mismo dices tú, si me gusta el sitio y tal, a mí me da igual. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo mucho scouting. Llevo ya un tiempo haciéndolo yo, porque me gusta. Entonces, no tengo ningún problema de hacer scouting, ir mejorando en otras cosas y todo. Yo creo que tiene que gustarte esto, ¿no? Y al final tienes que enganchar con la gente y tiene que gustarte. Cuando entrenas niños, tiene que gustarte el baloncesto y los niños. Cuando entrenas a adultos, tienes que creer en las personas y gustarte mucho el baloncesto. Pero el puesto yo creo que está magnificado por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que parece que tienes que ser entrenador jefe o no sé qué. Yo, en una cosa que he suspendido, que lo he hecho horrible, ha sido entrenando chicas. El tema femenino, no, en serio, no tengo de magia, no. No, no, hay no, que, no. Hay que, de verdad, hay que reconocer los límites, ¿no?, de cada uno, ¿no? O sea, ese tema lo he suspendido, pero con nota, ¿eh? Con nota, ¿eh? Pero todo lo demás te sientes cómodo haciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy muy cómodo en la Le Plata, la Le Poro. Cogí el tranquillo, pero no me dejaron coger el tranquillo bien del todo entre los resultados del final y todo aquello que pasó en la Le Poro, aquella que al final tuvimos que bajar, ¿no? Bajamos por un par de basquetaveras y por unas cosas. Y bueno, pero yo estoy muy contento de entrar. Pero también te digo, aquí lo que me une es que yo mañana por la mañana llevo a mi hijo al colegio. Es que puedo hacer más cosas. Exactamente. O sea, hay una calidad de vida brutal, que yo es lo que también valoro mucho, ¿no? Sí, dale, Juan Carlos, que te veo ahí con... No, bueno, y ahora se me ocurría que él entrenó a Gijón Baloncesto en su última temporada de existencia, en Le Plata también, precisamente una temporada también muy complicada que lograsteis evitar el descenso. Ha cambiado mucho el baloncesto, obviamente, desde entonces, y la Le Plata, ¿en qué crees que ha cambiado más, ¿no? El baloncesto y bueno, en este sentido quizás también la competición, ¿no? Desde de aquel entonces a ahora. Bueno, yo creo que fue un año muy difícil, ¿no? Muy difícil de todo, de pagos, de todo, se complicó todo, ¿no? Se complicó todo. Hay gente como Rafa, el presidente, como Margolles, que intentaron ayudar todo lo que pudieron, pero se complicó mucho. Pero sí que estoy de acuerdo contigo. Hay una cosa que ha pasado en Le Plata ahora, que ha habido un salto físico brutal, brutal. Yo no te diría, o sea, yo salto en Telepara de los Leporos, me estáis hablando de McDonald, ¿no? Que lo hizo bien. Yo hablé de él hace 2 años a Héctor cuando hablamos, cuando estaba en Ponferrada, que lo hacía bien, ¿no? Y muchos van con el rucu-rucu este de la Le Plata, no es la Le Poro, de no sé qué, pero estáis viendo que hay muchos jugadores que están pasando de una a otra y lo están haciendo muy correcto, ¿no? Entonces creo que... No, muy bien, físico, muy bien. Eso. El tema físico abajo ha habido un salto grande de calidad, un salto grande de calidad. Y hay gente muy buena, hay gente muy buena. Y el baloncesto en general, desde que empezaste tú a llevar equipos ahora, bueno, se habla de que ahora los pívots son más pequeños, tiran más. ¿Qué estás notando tú de diferencia entre ese primer baloncesto que te tocó ver al de ahora, al más alto nivel? Bueno, yo creo que el tema físico obviamente marca todo esto, ¿no? O sea, el tema físico, que va unido también al tema técnico, al tema táctico, a todo, ¿no? O sea,
ahora estaba viendo Milán o estaba viendo la otra semifinal del tema, otro tema del Barça contra el Bayern de Múnich, el nivel físico es enorme. Es enorme, pero por todos, ¿eh? Por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, ¿no? Entonces tú me dices, pivots pequeños, no, pivots buenos, pivots que puedan jugar de espalda, que pueden tirar, que te pueden defender al 3 y al 2, ¿no? Dices, no, es que tenemos aquí a Oli, no, es que Oli es un pivot bueno, pero con su faceta y con su determinación y con sus cosas. Pero el baloncesto va a un ritmo físico que ahora mismo me parece muy importante, ¿no? Cuidarte de todas las lesiones y todo, porque como físicamente no llegues al nivel, aunque técnicamente y tácticamente estés bien, es más difícil. Bueno, para ir ya cerrando, porque luego el jefe de prensa nos dice que nos pasamos. Vamos a hablar un poquitín ya para terminar del no de tanto de actualidad, sino un poco de la trayectoria, porque yo sé que tú lo has seguido y conoces a la gente que está en el Oviedo Baloncesto, que empezó con él, que conoces el baloncesto antes del Oviedo Baloncesto en Oviedo. ¿Qué nos cuentas de este proyecto? ¿Qué piensas de él y podemos soñar o puede soñar la ciudad con la ACB, con ver a su equipo por primera vez en el máximo? Sí, yo primero mucho respeto, ¿no? Porque sabéis cómo somos en Oviedo, ¿no? Que estamos acostumbrados a ganar y cuando alguien no gana parece que todo se desinfla, ¿no? Y entonces yo creo que ahí tanto Fernando como Héctor han sabido mantener el proyecto vivo durante mucho tiempo, ¿no? Y tocando playoff y tocando cerca al ACB, porque no es tan fácil, no es tan fácil. Sí que es verdad que ahora ha habido un tiempo, yo te diría de los últimos 3-4 años para acá, que se ha abierto la puerta de que la gente sube, cuando antes lo que pasaba era que quedabas campeón y no cumplías y no subías, ¿no? Y eso le ha aumentado el dinamismo en la liga, el dinamismo, ¿no? También es verdad que, joder, yo desde fuera, ¿no? Hay gente a la que tengo mucho cariño, te diría Ramón Fernández, Mario Méndez, Juan Llaneza, Juan Bedia, todo. O sea, yo me gustaría que todo el mundo estuviese involucrado en este proyecto. Todo el mundo, ¿no? O sea, Fernando, que lo está llevando muy bien con Luis, con Héctor, con tal. Yo creo que ha hecho un proyecto brutal, pero creo que hay mucha gente en Oviedo. Joaquín Prado, te podría decir, o sea, tú sabes, mucha gente que está. Y que no sé si podría sumar o no al proyecto, porque no es mi proyecto, pero sí que veo que desde fuera, ¿no? Desde fuera se han ido dando pasos de calidad muy grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, estáis hablando de la época en la que perdíais este año, que parecía que se desinflaba esto, y se ha vuelto otra vez para arriba, ilusión de playoff, otra vez tal. Eso es brillante, ¿no? Y entonces eso para mí habla mucho de la salud buena que tiene Oviedo en baloncesto, ¿no? ¿Qué me dices tú? La ACB, pues son palabras mayores, ¿no? A todos los niveles. Pero hay que estar ahí hasta que las circunstancias pasen, hasta que pasen. Llega el día en el que cuando menos lo esperas, ¿no? Aparece, claro, ¿no? A ti igual te viene mejor hace 3 años, pero exactamente. La causalidad tiene. Y yo ahí, por ejemplo, yo a Fernando que le valoro mucho, porque yo creo que es muy cabezón y es duro, ¿eh? Y es duro. Yo creo que él no va a parar hasta conseguir eso. Tú lo ves con la determinación, ¿eh? Con esa determinación en la cabeza. Pero esta determinación habló una vez conmigo hace muchísimos años, ¿eh? Cuando no te diría que fuese auxiliar de mesa, pero casi, ¿eh? Que decía que había que hacer un equipo, que tal. O sea, él tiene, y además, ojo, que dedica el tiempo, que trabaja en esto, que bueno, o sea, tiene. Te diría, y Héctor igual, ¿eh? O sea, los dos han típico, han ido bailando bastante en esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Fernando suele decir que aunque la gente no lo sepa, es el que más sabe de baloncesto de todo. No sé si estás de acuerdo con ello o no. No, y el más humilde, ¿no? Y el más humilde también, ¿no? No, a ver, escúchame, a Fernando hay que rascar un poco, pero debajo, ojo, ¿eh? Debajo es muy bueno, ¿eh? Muy buenos valores humanos y todo. Pero también tengo una cosa. Yo no me pelearía con Fernando. Ya me peleé una vez, ¿eh? Ya me peleé una vez y estoy vivo de milagro, ¿eh? O sea, yo me peleé una vez y gracias a Dios estoy vivo de milagro, ¿eh? Mira, para que veas que soy vivo. Me peleé una vez y me confundí, ¿eh? Me confundí. No,
algo más que añadir ahí de... No, no, en principio, no sé, creo que llega el momento de pedirle una canción, ¿no? Una canción cubana, ¿no? Pidiendo ya una canción. Bueno, ¿canción cubana? Tengo el jefe de prensa, que como ya te dijo, es riojano, además jugó allí, él me dice, pregúntale si habrá celebración en Laurel, en calle Laurel este año, ¿no habrá? No, yo creo que estamos lejos, ¿eh? O sea, hay equipazos aquí, estamos bien para intentar pasar una vuelta e intentar otra, y lo que pasa es que también sabéis cómo van los playoffs, la gente crece, la gente decrece, nosotros llevamos un tiempo creciendo bastante, entonces vamos a seguir así, y también es verdad lo mismo que os digo a vosotros, no sé si sería un buen momento para que el club pueda subir a Depor o no, pero no lo dice su momento. O sea, y por ejemplo, este año, imagínate este crecimiento, ganar en Palencia, que me parece un salto muy grande de calidad, te pones en una dinámica muy buena y tiras para arriba, nosotros que estamos tirando para arriba, pues hay que llegar hasta donde te deje la vida llegar. Lo que no puedes estar es con todo, con las matemáticas, ¿no? O sea, preparado para todo. Pero le tendré que preguntar a Fernando, si es el que más sabe de baloncesto, ¿no? Lo que tendré que hacer es preguntar a Fernando, ¿no? Sí, él es eso me gustaría, esa frase me gustaría saber en qué contexto sale, por qué marca las diferencias cuando no, quiere. Un poco de broma, no, porque bueno, cuando acierta con algún fichaje lo repite muchas veces. ¿Y cuando falla? ¿Y cuando falla qué? Cuando falla, no hay menos, ¿eh? Se lo repetimos nosotros, entonces. No. Yo creo que ha creado un club ahí que, joder, que es para dar las gracias y sobre todo porque ha invertido mucho tiempo y salud en eso, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí, o sea, pero porque yo soy así, me gustaría que estuviese más gente involucrada en eso, de gente de mucha calidad, ¿no? O sea, Juan Llaneza, Ramón Fernández, gente que yo creo que está en un nivel top, ¿no? Bueno, Gena, pues aquí estas entrevistas las concluimos pidiendo al invitado que nos diga una canción con la que le gustaría cerrar esta entrevista. Y te toca pensar una canción. Joder, está complicado. Es que me gusta mucho la música, ¿eh? Me gusta mucho la música, ¿no? Y una de las cosas que me tal es escuchar música mientras veo baloncesto, ¿eh? Es una de las cosas que siempre digo. Pero no te sabría qué decir. O sea... Ahora te complicamos la vida, ¿eh? Un poquitín. No, tiene que ser la que más te guste del mundo. Simplemente una que te guste, que se te ocurra ahora. Una que se me ocurra ahora. No sé qué he escuchado antes de ponerse a gusto. Ah, los cigarros he escuchado antes. Pero bueno, no es algo que escuche mucho. La música cubana me gusta mucho, desde Compay Segundo hasta Calle 13, todo con una vista Social Club, todo esto, ¿no? Siempre tal, Cabo Verde, Cesárea Évora, o sea escucho. Entonces, todo. Bueno, dejamos. Lo de Rosalía me parece brutal, pero una canción ahora, una canción. Vamos a tirar para la tierra algo de Víctor Manuel. A mí, lo que Víctor, tú quieras, Manuel, que lo mencionaste antes. Claro, que lo mencionaste. Sí, pero siempre. Lo que tú quieras. Porque el tío no tiene una voz así, pero lo que dice tiene cierta magia, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que puede ser un jugador baloncesto, ¿no? Tener el talento para lo que tienes, ¿no? Pero una canción, es que me dejas. Mira, el libro de los abrazos de Che Sudaca, por ejemplo, me parece una buena canción porque dice muchas cosas. Y creo que abrazar es muy importante. Y creo que abrazar es muy importante. Entonces, mira, una canción que me ha venido ahora, que hace tiempo que no la escucho, pero que está muy bien. Bueno, pues... Con ese abrazo que nos das con la canción. Oye, que ha sido un placer, pero que la siguiente que vaya por Oviedo, que quedamos en una sidería y ponemos un poco más a Héctor en aprietos, que lo habéis dejado... Eso es muy... Eso es porque no sigues el podcast, sino verías que normalmente vamos a por él, o sea que... No. Lo que pasa es que yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Héctor es de las personas más brillantes que conozco a todos los niveles, de ser capaz de esa asertividad que buscamos, de ver a todos de fuera... De tal, o sea, me parece buenísimo. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de Fernando, ¿no?
de este equipo de trabajo que ha hecho y que la han hecho llegar hasta donde está así, ¿no? Pues eso, nos Pues vamos muchas abrazando gracias. Bueno, a chicos, todos. de verdad que quedamos para tomar algo movido tranquilamente, que en directo se ve mejor, ¿no? Pues Y vale. espero que tengáis un buen play, Te un buen cogemos el playoff guante. y que ojalá que os toque Palencia, que siempre os gusta eso de Palencia. Entonces, ¿a qué nos vamos a mirar? ¿A En otra vez playoff no Palencia? tanto, ¿eh? En playoff no nos gusta tanto. Sí, pero Mira, yo siempre es estoy de algo. acuerdo. Ahí estoy de acuerdo con Genaro. Pilla cerca y es un reto, joder. Claro, las buenas costumbres, ¿eh? Las buenas costumbres no vamos ahora a decir que no. Perderlas ahora. Venga, me alegro. Bueno. Gracias por todo, ¿eh? Gracias por todo. Gracias a ti, Genaro. Venga, Por tu hasta luego. tiempo, ¿eh? Muchas Vale, gracias. que vaya Hasta bien. Hasta luego. luego. Hasta luego. Bueno, ya con esto despedimos.